Este es un libro realmente muy especial. En él se dan cita a dos referentes mundiales del pensamiento contemporáneo. Por un lado, José Pepe Mujica y Noam Chomsky por el otro, para intercambiar ideas sobre los temas más trascendentes que nos afectan como humanidad y para reflexionar sobre alternativas de cara al futuro. Frente a la amenaza cierta de un colapso civilizatorio y frente a las contradicciones de las alternativas de izquierda, Chomsky y Mujica apuntan a los grandes valores que deben sustentar cualquier cambio sostenible. La democracia, la libertad, la vida con propósito, el amor y la amistad como pilares desde los cuales construir un nuevo rumbo. Chomsky Mujica, Sobreviviendo al siglo XXI, es un libro que se editó desde Uruguay y que ya está generando una gran atención en todo el ámbito de habla hispana, así como en otras lenguas. Sin duda, uno de los títulos más importantes de este año. Allí donde otros corren el riesgo de desvanecerse en las trampas del lenguaje, Alejandro Ferreiro demuestra, una vez más, su pericia. Esto dijo Pedro Peña, escritor también, sobre la escritura de Alejandro Ferreiro. Alejandro es un escritor raro, inclasificable, de gran calidad literaria, es un artista multifacético y en Un atajo interminable, su próxima novela, que es una novela híbrida, el narrador, que es un escritor amateur, transita por varios géneros en un proceso de continuo sabotaje con el fin de presentarse a premios literarios y ganarlos, un proceso que es en parte agobiante, experimental, pero también muy luminoso. Mano Verde crea, siembra y llena tus espacios de plantas, es un libro refrescante y vivo, escrito por un verdadero amante de las plantas, cuyas páginas nos van a llevar por el amor y la fascinación que nos dan estos seres vivos. A diferencia de otros libros más tradicionales, de jardinería o botánica, Mano Verde no se va a limitar a ofrecernos objetos, consejos técnicos sobre cómo el cuidado, ¿no? Qué elementos necesitamos para podarlo y eso. Tiene estos elementos, pero no se limita solamente, sino que nos brinda también una perspectiva única y más contemporánea sobre cómo integrar las plantas a nuestra vida, ¿no? A nuestro entorno, a nuestro ecosistema diario, a cómo embellecer nuestro alrededor con las plantas. El autor, Omar Isqui Morales, nos presenta información esencial para aquellas personas que desean convivir con las plantas, pero no se animan. Y también para quienes ya conviven, pero quieren hacerlo mejor y también quieren integrarlas desde un punto de vista estético y no solamente, digamos, como para tener las plantas allí como acompañantes, sino que generar un entorno y un estilo de espacio más bonito. El libro tiene mucho desparpajo y el autor transmite el conocimiento que tiene con mucha simpatía, como es Omar. Entonces, bueno, el libro Mano Verde es una invitación a que todos podamos incorporar las plantas a nuestra vida y aquellos que ya las tenemos incorporadas, hacer un espacio más vivo, más verde y más disfrutable para todos. Para esta propuesta de septiembre del sello Alfaguara, nos decidimos a rescatar una novela que, si bien hacía varios años que estaba ausente en librerías, nos parece una de las más importantes de la literatura contemporánea. Se trata de Ojos de Caballo, de Henry Trujillo, una historia de melancólica belleza y prosa afilada. Es una pintura realista y al mismo tiempo poética del interior del país, con sus secretos mal escondidos y sus verdades a medias. Esta es la historia de Daniel Acosta, un joven de Mercedes que se opone a obedecer el destino marcado para cualquier muchacho pobre como él. Enfrentado a una situación límite, sus decisiones irán conduciendo la trama hacia un inesperado desenlace. Es esta una novela cuyos inolvidables personajes permanecen junto al lector mucho más allá de concluida la lectura. Este es un libro que trabajamos en conjunto con INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y cuenta la historia de tres amigos muy divertidos, Merlín, Tacuarí y Olimar, que son tres arrocitos investigadores que recorren las zonas rurales de Uruguay para resolver enigmas y mostrarnos cómo se vive y se trabaja en nuestro país.
En esta oportunidad, el desafío que tienen estos simpáticos personajes es dar con el paradero de Julia y Federica, que son dos ovejas muy queridas por Mu, una vaca lechera que es quien solicita la ayuda de los expertos. Y bueno, a medida que llevan adelante la investigación, van a conocer una parte muy importante de Uruguay y su productividad. Este libro tiene el objetivo ambicioso, pero también necesario, de contribuir a la conciencia agropecuaria y despertar la curiosidad en niños y niñas, pero también en las familias y los centros educativos, acerca del trabajo de los productores y de la investigación agropecuaria, cuyos aportes a nivel ambiental, económico y social están presentes en nuestra vida cotidiana. El autor de este libro, Walter Isaacson, ya tiene una vasta trayectoria como periodista y biógrafo y varios títulos publicados sobre vidas de personalidades relevantes en el mundo entero, ya sea personajes históricos o más actuales. Él escribió sobre Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Steve Jobs, entre otros. Y en este caso el autor investigó acerca de la vida de Elon Musk, un innovador controversial que se ha obsesionado primero con la implementación de los vehículos eléctricos, pero también con la inteligencia artificial, con la exploración espacial, una de las personas más ricas del mundo, que de niño, y así empieza un poco esta historia, sufrió en carne propia el acoso escolar y la humillación. El autor fue la sombra de Musk durante mucho tiempo, es decir, lo acompañó a reuniones, habló con gente cercana al empresario, entrevistó también a sus adversarios, y con estos insumos creó un relato íntimo, revelador, que está repleto de historias asombrosas, triunfos y también de perturbaciones. Arturo Pérez Reverte nos tiene acostumbrados a su versatilidad a la hora de componer novelas desde diferentes perspectivas por su excelente manejo de las estrategias de la narración. En este caso nos propone una novela en la tradición de autores como Conan Doyle o Chesterton, donde el desafío de la inteligencia no es tanto entre el asesino y el detective, sino entre el autor y el lector. Aquí se plantea un escenario en el cual un temporal mantiene aisladas a 9 personas que están alojadas en un pequeño hotel. En él, una turista inglesa aparece muerta en la playa y lo que parece un suicidio revela indicios de un asesinato. A partir de allí se desarrolla una trama que propone el enigma clásico de la habitación cerrada. En una isla de la que nadie puede salir y a la que nadie puede llegar, inevitablemente todos se convierten en sospechosos. En el problema final, Pérez Reverte logra que la literatura policial se mezcle de un modo asombroso con la vida. Este libro se publica como celebración del 10º aniversario de BTS. Contiene historias que van mucho más allá de lo que todos conocemos sobre el grupo. E incluye fotos inéditas, códigos QR con los videos y toda la información de los álbumes. Los integrantes de BTS se han situado en lo más alto como artistas icónicos globales, y el aniversario de alguna manera sirve como excusa para repasar su trayectoria en lo que es su primer libro oficial. Es un archivo extraordinario que reúne todo el universo de BTS en un solo volumen y que sabemos que los fans de todo el mundo están esperando con mucho entusiasmo. Holly es una novela muy esperada, como todos los títulos de Stephen King, y ya hay críticos y críticas que la emparentan con Misery, una de sus novelas más aclamadas, publicada ya hace más de 3 décadas. Originalmente fue publicada en 1987. Y en este caso, la novela lleva un título con un nombre propio, Holly, que refiere a Holly Gibney, una detective privada muy reconocida en el repertorio de King, pero en este libro adquiere una particularidad, que es que por primera vez protagoniza una novela, podríamos decir, en solitario, y es en el marco de una historia escalofriante que tiene que ver con la desaparición de una chica. Stephen King dijo sobre este personaje algo así como: no podía olvidarme de Holly, se suponía que solo iba a ser un personaje secundario en Mr. Mercedes, pero se llevó toda la atención y mi corazón. Holly es ella en estado puro. Estos son los cuadernos de actividades de Isadora Moon, este personaje que ya es conocido por todos y muy querida entre sus lectores, y propone pasar unas vacaciones fantásticas.
Consiste en actividades divertidas, mágicas, en las que los pequeños van a poder repasar todo lo que ya saben, pero también disfrutar y aprender cosas nuevas.